Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría saber cómo hice este retrato? Bueno, ahora a continuación te muestro el proceso paso a paso. Pero antes quería darle las gracias a los 220 suscriptores del canal de YouTube, amigos, familiares, compañeros de trabajo y un saludo muy especial a la gente del grupo Acuareleando que se recoparon y me siguieron un montón. Así que gracias. Bueno, la primera capa la di bastante aguada, no humedecí el papel como hago otras veces. Utilicé un amarillo ocre mezclado con un rojo pálido. Bueno, ahí ya necesitaba cambiar el pincel porque es una sombra muy finita de contraluz que se va a ir disolviendo con la humedad del color piel, y ahí le estoy agregando un poquito de agua limpia para que se vaya expandiendo, se vaya difuminando. Bueno, y al costado, como verán, hice una sombra un poco más marcada aprovechando la humedad del papel, y ahora voy a trabajar las sombras del lado izquierdo, que son un poquito más suaves. Como ven, ahí estoy de nuevo agregando un poco de agua limpia para que se difumine, no queden las sombras duras, por lo menos las de ese lado. Las del otro lado sí, no hay problema. Bueno, ahí están las fosas nasales, que las voy a resaltar bien. Siempre tiene que haber alguna parte bien oscura, en este caso va a ser la parte de la nariz, los ojos y algún otro retoque más, que va a ser la parte más oscura de este retrato. Para las sombras usé un violeta y un poco de marrón Bandic. Es un marrón que utilizo mucho. La verdad que es súper práctico el Bandic. Bueno, y marco el párpado con una sombra media. No es la más oscura, pero tampoco la más clara. Y un poco las ojeras, las bolsas que se le van a notar. Todas esas sombras, como verán, las estoy trabajando con rojo oscuro, o sea, un rojo tirando a violeta o mezclado con marrón. Bueno, para el pelo, usé bastante amarillo ocre, ya que el personaje es bastante castaño, tirando a rubio. Así que va a ser un ocre con un poco de rojos. Y en la parte más oscura con azules y marrón bandeja. El pincel que estoy usando es un pincel de Sumier que con el uso se me fue abriendo la caña, todo orgánico, el pelo es orgánico y el mango también es de caña, y con el uso y la erosión del agua se terminó abriendo en dos, así que lo encolé y lo encinté, por eso está negra la parte de adelante. Bueno, cada tanto cambio con este pincelito Made in China, esta joya, y casi siempre lo uso cuando tengo que hacer algo fino. Es como cada uno tiene su pincel fetiche. Bueno, a mí me gustan mucho los de Sumi, y en este caso este pincel, que es un Tiger. Bueno, y para hacer la barba aprovecho los pelos de este pincel, que al ser orgánico se despeina bastante y se pueden obtener buenas texturas para todo lo que es pelo. Hay que trabajarlo bastante suave, medio como acariciando el aire, o despelecharlo con la mano un poco para que nos deje esas texturas de pelo. Y cuando uno lo aprieta, bueno, ya ahí larga bastante agua y se pierde esa textura. Con el pincel finito también me ayuda un poco. Y bueno, la parte derecha de la barba ya va a estar más oscura y va a contrastar con la luz que viene de ese lado. Y una parte de la cara va a quedar con esa contraluz. Bien, bien, lo voy a dejar blanco.
Ahora se lo ve como muy oscuro a la parte derecha de la barba, pero bueno, ya se va a emparejar. Oscureceré un poco el lado izquierdo o esperaré a ver cuando se seque la acuarela de ese lado cómo queda. Porque recuerden que siempre la acuarela baja un poco, se aclara. No queda tan oscura, tan intensa como en el momento en el que está húmeda. Ahí se va a empezar a notar la contraluz del pómulo y de parte de la cara de las que le había hablado. Al poner el cabello bien oscuro, contrasta y realza esa parte de la cara, la parte derecha, con esa luz bien blanca. Bueno, ahora viene el sombreo, que fue lo más divertido de trabajar. Le metí bastante agua previamente, como ven, primero puse una agua un poquito sucia y después empecé a trabajar con el color azul índigo. Puse un azul índigo mezclado con un poquito de gris de paint. Esa partecita marrón que dejé en el ala del sombrero va a ser la luz. Y ahora empiezo con el índigo mezclado con un poquito de gris de paint. Ese va a ser el color dominante del sombrero. Como verán, aproveché bastante bien la humedad de la primera capa suave y después empecé a ponerle una capita más espesa de índigo con gris de paint. Y ahora voy a abrir con un pincel con agua limpia la luz del centro de ese sombrero. Esas son las capas bien espesas que van a ser la parte de la sombra el sombrero, valga la redundancia. Bueno, ahí con ese pincel empecé a retirar un poco de pigmento para que quede bien marcadita la luz central del sombrero. Y ahora, como ven, en el ala del sombrero respeto ese color clarito que había puesto al principio, ¿no? Para que se despegue un poco y no sea toda una cosa chata. Algunos detalles de la barba con un pincel bien finito para que se vean, para que resalten bien con la luz del fondo. El fondo lo voy a dejar blanco en este caso. En otras oportunidades pongo algún gris. Y bueno, y esa es la sombra final del sombrero, la que la dejo para el último, que es con mucha agua, porque es una sombra muy sutil. O sea, se tiene que notar, pero tampoco tiene que tapar todo el trabajo que está hecho ahí en los ojos y la nariz. Es una sutileza, pero quedan muy bien esas sombras suaves. Y bueno, al darle esa mano, esa veladura, después hay que retocar por ahí algunas partecitas más oscuras, como en el caso de la ceja y de la sombra que deja el sombrero sobre la cara. La sombra más próxima, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video, que les sirva, que puedan sacar o aprender algunas cositas de cómo trabajar la acuarela en el retrato. Y nos vemos la próxima. Chau.